De la silla barranta. Esta agua sabe a vieja. Esta agua sabe a vieja. Venga, vamos a darle caña. Para ver si va bien. Sí. Comenta el On hombre. my door, a dull Radio brass plate Tauco. says La private placa de bronce que detective. hay en mi puerta dice The few detective friends I have privado. call me Mis pocos Carmi. amigos me llaman The others Carby. call Los me demás me the llaman reptile. Reptil. I don't Me da care to igual think cómo what me my llamen, mi banker calls banquero. me. Últimamente These no days I leave my abro letters mi carta a la unopened. factura y amenazas más Bills and cobrador threats to doloroso send me in the arruinarían la vida. receivers El just. día, perdón, perdón. On my door, a Vale, ya dull. está, sí, quiero este audio. ¡Qué espectacular, tío! Los cuadraditos se acercan. Un coche. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué buenos frenos tiene! Sí, le va a partir la guasa, la inercia. Hostia, qué culazo tiene el hombre, ¿no? Qué buen culo tiene para hacer caca. Hostia. ¿Qué se gana? Su nueva novia. Yo es que claro, yo no tengo nostalgia con este juego. Lo vi, pero como no me dejaban tocar el teclado. Mira qué chulo, mira no sé qué. Pero me lo van a dejar jugar, hostia. No me dejaban jugar. Eso es lo que sentía Soka. Ay, Dios mío, Lower. Como sube la escalera. Qué maravilla. Estamos hablando del 92, ¿eh? Que es lo más potente que había en aquella época, que era Flashback. A nivel gráfico, a ver si te gusta cuerda, a ver si podemos poner la vanguardia gráfica o tecnológica en lo que es el plano doméstico. Porque estaban los simuladores de aviones, el Wing Commander, pero el Wing Commander del 93-94, ¿no? Época de Wing Commander. Manera muy espectacular. Cromwell 1111 comenta en polígonos, dices. No, no, claro, en polígonos esto era muy espectacular porque en torno a 13, o sea, es lo más avanzado que había en aquella época. A ver, esto, luchar, abrir y buscar, cómo se selecciona, así, que buscar. Vale, coger. Ah, puedo tapar la ventana. No corre, tío. Con el armario. Ah, se puede. Vale, vale, vamos a jugar con tu ayuda. Si te acuerdas, pero la he jugado hace poco. Vale, pero empuja. ¿Y esto cómo lo tienes tanto descubrirlo? Uy. Oh, qué pena. Ay, los barriles. ¿Habrá algo en el armario? No corre, ahora mismo no corre. A lo mejor solamente en combate. Hostia, creo que me quieren pegar, ¿no? Okay, por aquí. Encuentras una vieja alfombra india, pues por aquí. Hostia, me van. Ahí me va a pegar un palizón a alguien. Como era pegar como es. Ahí puedo pegar a la gente. Ahora sí puedo correr, creo yo.
Comenta. Para correr, creo que era darle dos veces a andar. Toma, asqueroso. Bomba patada decimonónica. Patada de finales del siglo XIX. Toma ya. De 1889. Bien, no me dejo pegarle un patazo. Ah, pues entonces a lo mejor el cofre también puedo empujarlo, ¿no? Voy a intentar empujar. Pues yo eso no lo sabía. Muy bien. Tapar la trampilla. Tapar trampilla. Vea, así me atacan. Un rifle lo cojo, claro. Pero, a ver, tengo cuatro balas. Y lo puedo llevar. Usar. Soltar, poner. Usar sería, ¿no? No, no. Menudo punto lo llevo. A ver qué poner. O corro, porque no corro. Mira dándole dos veces, ¿no? A lo mejor hay un salvado rápido, ¿no? No quiero tocar mucho los F, porque como estoy con el Dosbox, no creo que se estropee acciones. A ver. Encuentra un libro. A ver qué libro he encontrado. Un libro, por Marlo, leer. Fragment of the Myth of the Golden Fleece. Translation, Edouard Villban, Hesperides Publications. Está un poco alto, ¿no?, el sonido del juego. Le voy a bajar un poco. Ahí está. Espera. No, ya está averiguado. Vámonos. Then, Perseus came across Ichios. Entonces Perseus tropezó con Ichios, que había sido convertido en piedra. Habló a su compañero y dijo: cuidado con la medusa, aquel que la mira a los ojos sufrirá el mismo destino que el hombre Ichios y nunca más podrá fijar sus ojos en Sephiroth. Debemos vendarnos los ojos, pregunto Himelops. Coge tu escudo de bronce y púlelo hasta que brille con el sol, respondió Perseo. Llenad vuestros corazones de valor. Que Artemisa nos guíe como si fuéramos una flecha de su carca. Pero Himelops no estaba satisfecho. ¿Por qué hacer eso, Perseo? ¿No es suficiente nuestra afilada espada para destruir a esa maldita criatura? Perseo sacó su espada, que brilló resplandeció con el sol, y con ella deslumbró a Himelops. Ahora, ¿qué ves? Los compañeros del hijo de Zeus. Vamos a trabajar que nuestros escudos brillen como espejos. Vale, está claro que es un espejo, ¿no? O hablan de Medusa, del escudo contra Medusa y todo eso. Pero bueno, muy bien, muy bonito. Y aquí no hay nada. Este armario parece que hay cosas guay, ¿no? Nada importante. Aquí no hay nada. No sé. ¿Hay algún botón? A lo mejor hay otro tipo de control. Lo tengo en alto. No corre. A lo mejor solo corre en momentos de combate. Hay algo ahí. Que yo he leído por ahí que era dos veces al botón de andar. Como es control tipo tanque. Podría ir más rápido, tío. Es que es muy lento, tío. He cogido. Aquí estaba eso. Un taburete. ¿Me puedo subir al taburete? Para llegar a sitios más altos. Cerrar, empujar, abrir. Puedo empujar el taburete, pero es simplemente una muestra de poderío técnico. ¿Y esta alfombra? Parece que se puede interactuar con ella, ¿no?
Lali, 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 lali. Es un viejecillo con su taca taca. Te le han puesto un pompi al amigo flipante. Que nada, caballito de. Ah, ahora ha corrido. ¿Con por qué ha corrido? Cromwell 1111. Comenta. Ha corrido. Intenta correr. No, es que a veces corre. Antes ha corrido. Ha hecho un poco de esfuerzo. No corre, tío. A lo mejor es dándole. Corre, pero no sé yo si hay algún problema de teclado, de la emulación. No, por ahora no parece que me haga falta, así que nada importante. El piano no lo he investigado, ¿no? Es que macho. Cromwell 1111 comenta: tienes que andar, soltar la tecla y volver a darle. No. O a lo mejor es. No puedo. Nada aquí. Uy, ha corrido. Pues tengo que practicar. Cromwell 1111 comenta en plan rápido. Pues ya, pero si no puedo darle más rápido, tío. ¿Qué va, tío? Si hace moonwalker, al contrario. Bueno, por aquí ya lo hemos visto todo, ¿no? Tiene que haber algún botón o algo. Que no quiero tocar mucho porque como toque, tiene que haber algo. Tiene que haber algo por aquí. Vale, pues vámonos de aquí. Vamos a la puerta aquella, ¿no? Estoy andando dos veces rápido, ¿no? Pues no, es que. Yo cuando lo probaba antes iba muy bien. Espérate, habrá que bajar la velocidad del juego, espérate. Era. Ahora sí ha corrido, ¿no? No. A ver, era Alt y F11. No. Alt. O a lo mejor era control F11 para bajar la velocidad de. Bueno, venga. Claro, es que yo necesito correr, ¿no? Comenta. Dice que cuando esté andando, sueltes la tecla flecha para arriba y le dé otra vez. Vale, vamos a entrenar. ¿Qué va? Pues yo no consigo que este hombre ande. ¿Qué va? Lo he conseguido antes, pero no sé cómo. Vamos a intentarlo en otro sitio. En cambio de plano, parece que es más sencillo, pero. Va arrastrando las piernas el hombre como puede. Ahora sí he corrido. Va en cambio de plano. No hay nada ahí. No. Ah, coño, hay una escalera escondida. Cromwell 1111 comenta o a la derecha. No, está bien, sí, sí. A ver. Cromwell 1111 comenta. Graba. Yo quiero grabar, pero no me acuerdo cómo se graba. ¿Dónde está lo de grabar? No voy a ser tan tonto, voy a aprender. Por eso tú, en todos los juegos, dices graba, pero porque estás acostumbrado a este tipo de juego. Ah, que nada importante, pues hay una puerta, tío, ábrela. No puedo abrirla.
Encuentras lata de aceite para el kinky. A ver, puedo usar la lata. Comenta. Es que vas a morir mucho. Ya, bueno. Qué necesario de errar el juego, ¿no? Usar. Claro, ¿usar con qué, no? Sería lata, aceite vacía y... Comenta. Sí. Usar. Vale, ya está usada. Y la lata la voy a usar para algo. Comenta. Mira el quinque. Pone llena, yo no he visto que ponga. Ah, sí. Sí, está llena. Comenta. Ya tiene 50. Nada importante. A ver aquí. Pues hay una rejilla, ¿no? No puedo hacer nada. Es que no corre el desgraciado este. Vale, por aquí ya no hay más nada, ¿no? Pues voy a grabar constantemente. Venga. Ay. Con los ojos de huevo. ¿Te acuerdas de las damas aquellas de Imagina? Aquí me van a pegar un palo. No puedo correr, ¿eh? O sea, en teoría tengo que poder correr, ¿verdad? No tomas por culo. ¿Puede ser en combate? Vale, pues es ensayo y arroz puro, ¿eh? Qué mala leche tiene el juego. Menos día. Qué buenadito. ¿Y si le das tres veces? Cromwell 1111 comenta. No, no es en combate. Cromwell 1111 comenta que te caes. Ah, mira. Vete, a ver si. ¡Eh! Tendré que cerrar la puerta, ¿no? Para investigar la habitación que está tranquilo. Toma, asqueroso. Ahí está. ¿Qué clase de combate será? ¿Combate en términos válidos? Toma ya. Ahí, uppercut. No cargado, ¿no? Creo que hay que cerrar las puertas, parece. ¿No puedo cerrar la puerta? Ahí está. Como los caballeros. Para registrar, para robar bien, como los ingleses, que les gusta mucho robar. Nada importante, pues eso. A lo mejor dentro hay braquitas o algo. Nada. A ver, ¿puedo usar el mando a lo mejor? No, el mando no puedo. Tiene que haber una espada por ahí. ¿Una espada? Aquí no hay espada que valga. A ver, aquí en el... Sillonet. No consigo que corra, tío. Es una mierda eso, ¿eh? Nada importante. Está cerrado. Necesito una llave. Nada, no puedo, tío. ¿Eso qué? Ahora corre. Vale, lo he hecho cuando ha cambiado el punto de vista. No quería abrir, pero bueno. Abierto porque le da la gana. Va a pasar al otro lado del pasillo.
Encuentra la vasija. A ver, ¿y qué es la vasija? Cromwell 1111 comenta. No. Ha abierto la puerta solo. ¿Qué quieres que haga? ¿No quieres que pase para allá? ¡Oh! Bueno, pero ¿cómo? ¿Una llave dónde? Pues no la he encontrado. Toma. ¿Le doy? Sí, le doy. Pero si yo creo que con mi arte violenta yo le puedo ganar a cualquiera, ¿no? Venga, dale, qué puñetazo. Toma. Le doy con la escopeta, que no me da tiempo a cogerla. A ver. Espérate. Claro, no me acordaba que tenía un rifle. Lo dijo, ¿no? Parece que ya le he ganado. Voy a cerrar la puerta. Encuentra una vasija rota. Encuentra una llave. Muy bien. Ahí hay algo, ¿no? A ver, miro por aquí a ver qué hay. No había. Ah, se pone por defecto a buscar. A ver, hay ahí como trocitos de algo, un espejo roto. Pues bueno, pues menos mal que te guarda. Vale, con la llave puedo abrir esto. A ver. Encuentro un espejo pequeño. Coger. A ver, y el espejo. Soltar, poner. A lo mejor hay que ponerlo aquí, ¿no? Donde está el espejo roto. Voy a intentar ponerlo aquí. Una tontería, pero bueno. No hay sitio, vale. Bueno, se cambia. No, tiene que ver con el libro que has cogido. Sí, pero yo que sé, como hay un espejo roto ahí. ¿Dónde está el libro? Cromwell 1111 comenta. Graba. Ahora grabo un segundo. Quiero ver el libro. No está, ¿no? Ah, extracto. A ver. Comenta el pelo chino. Rompo el mismo con. Vale. Comenta. Bello chino. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver qué hay aquí. Fíjate, nos vamos a acordar de cerrar las puertas. Automáticamente se pone con la opción apropiada. Menos mal. Vamos a la puerta. A ver qué por aquí. Nada, ¿no? El 1111 comenta. No has mirado la otra habitación. ¿Cómo que no? Si la he mirado, ¿no? Al entrar he mirado el armarito. A ver aquí qué. Tío, ¿qué es? Cromwell 1111 comenta la de. Espérate, que todavía estoy con esta. ¿Dónde se hace caca en esta casa? No se hace caca, ¿no? Y aquí podré empujar esto. Espérate, además no le he dado a abrir. Rápido. Empuja. No. A lo mejor se empuja desde el otro lado. A ver. No hay espacio, ¿no? No hay espacio. Voy a empujar esto. Vale, ahora voy a intentar abrir, cerrar, a ver si se puede usar. No hay agua. Vale, pues creo que tenemos que llenar eso de agua, ¿no?
No hay agua. ¿Y la toalla? ¿Podemos hacer algo con la toalla? Nada. ¿Ves? Cuando cambia de perspectiva, parece que puedo correr. Bueno, ya. La de enfrente. Ah, tú dices la de la izquierda. Vale, sí, sí, ahora vamos allí. Parece que el juego que es de humor. Debería cerrar las puertas, pero no voy a cerrar. Yo soy así. Tengo que averiguar por qué no me pilla bien los botones, tío. Es muy raro, tío, que no me pille. Esto sí me mato. Voy a cerrar la puerta, que no me fío. Se cierra la puerta. No, no puedo cerrar esta puerta. No puedo cerrar la puerta, el desgraciado. Hombre, o sea, desgraciado, cierra la puerta. Contra, que me entran bichos. Bueno, vale, pues no cierro. Ni puedo correr, ni cerrar puertas. Está cerrada. Ya no tengo la llave, ¿no? Ya que el espacio. Bueno, se cierra sola. Se ha cerrado sola. Parece que ha cogido la orden. O es automático. Cosa que no creo. Porque antes no. ¿Hay un problema aquí con los botones? ¿O con la emulación? ¿O qué? A ver. Tarilla. Y tío. Está cerrado. Una llave. Pues ya está, ya tengo la llave. Vamos al cofre. Es que parece que hace algunas opciones automáticas. Automáticas. Una llave. A ver, que hay aquí. Un viejo sable de caballería. Claro, a mí lo que me gustaría es tenerlo a mano. Toma. Qué lento. Esto es muy lento, ¿no? Ah, no, ahora sí. ¡Oh! ¿Se ha roto de usarlo? Te lo jodas, tío. O sea, por practicar. Se ha roto. Encuentra una hoja de sable. ¿Y para qué quiero yo eso? Pues buena mierda. Estafa. Comenta. Sí, jajajaja. ¿Qué estafa, tío? Una estafa esa, ¿eh? Alone in the dark. Me dan espadas que son una estafa. Nada importante. Pues los armarios, la gente se esconde. Y dejan las carteras. Bueno, por aquí no hay nada más. A ver. Ahora corre. ¿Cómo lo habré conseguido? Me llevo la silla. A mí este me gusta más que el nuevo. Es que es otro género. En realidad otro género. Toma, silla transparente. ¡Hombre! ¿A ti te quería llevar? ¡No! Escopeta. Vamos por la escopeta. Un arco. Tengo... No tengo flechas, ¿no? No tengo flechas. Mi escopeta. Un rifle. Formarlo. Usar. Además, yo sé que no puedo correr. ¡Hostia! Hostia, estoy más muerto. Voy a estar muerto, ¿no? A ver si lo puedo echar. Fuera de aquí. No, es no. Invítame un café. O cómprame un coche. Te sientes débil. Y tan débil. Invítame un café, desgraciado. Te sientes muy débil. ¿Puedo recuperar la vida? Oh, acaban las muertes de este hombre. A ver, la secuencia de muerte. Esto también era muy de la época, ¿eh? Esto era muy de la época. Esto era muy de la época, la secuencia de muerte. ¿A dónde me llevan? ¿Me van a hacer una mujer?
Oh, qué, pero qué educados son. Son súper educados, tío. ¿No viste un juego donde te busquen una tumba tan guay? Si hemos cogido el sable, lo hemos usado. No, pero no me abras la puerta. Bueno, primero a larga distancia. Ahí. Cuando falla a larga distancia, ahí. La manda en su parte, en su punto débil, la entrepierna. Qué listo es. Carvia, súper listo. A dar caña. Y van con su chaqueta moderna de los 90, rosita. Moderna, ¿eh? Van pelota, eso sí, a un detalle a tener en cuenta. Mejor no te dejes pillar, Carvi. Que van pelotilla. Ahí está. Está, ¿no? Hala, toma viento. A ver si pone algo en el cofre. Es que no pone nada. Vale, es que no está en modo abrir y buscar. Está cerrada. Ah, por eso no me ponía nada. Corre, corre. Lo he intentado muchas veces. En alguna, nada importante. Aquí está la llave. Ahí está la llave. Cogemos el sable. Claro, el sable es para este. Vamos allá. Úsala. Cogemos esto. Grabamos. Que me mato. Ah, macho, qué ganas tengo de correr. Vale. Nada importante. O sea, mosca, voy a revisar a ver si se me escapaba algo. Nada importante. Y aquí, seguro que en la ventana hay cosas. En la ventana hay cosas, ¿no? Hay cositas, cositas bonitas. Claro, es que esto es mucho más relajado. Y luego los combates son un poco más reguleros. Pero están dentro de la temática. Aquí no había nada, ¿no? No corre, no corre. Ya le puedo dar 20 millones de veces, que lo que hace es arrastrarme la primera pulsación. No sé por qué hace eso. Nada importante. Como que no, la llave. Ven. No se usaba aquí la llave. La llave del tocador. Cromwell 1102 comenta: es que no tira los objetos. Lo he cogido, lo que había aquí. ¿Qué es lo que había aquí? El espejo, ¿no? Eso estaba en el. Pues los tiraré. Ábrete. A ver, me pegará. Pues será que ya lo he cogido. Aquí no había nada, ¿no? Vale, pues vamos a grabar aquí. Hostia, pues lo de correr tiene pinta de que voy a tener problemas con esto. Y lo peor de todo es que estoy jugando con esta versión. Y puede ser que avanzamos mucho. No he grabado, tío. ¿Qué cojones? Grabo aquí, ¿no? Tengo la escopeta. Escopeta. Cromwell 1100 comenta: con los espejos. ¿Los espejos dónde? Son bichos, ¿no? Los muñecos, pero si ese bicho no me ataca. Ha movido la cabeza. Pero no puedo matarlo, ¿no?
¿Y la escopeta cómo se dispara? Qué lento. No puedo disparar, solo quiero una prueba, tengo cuatro. Vaya, vaya, vaya. Acá hay dos. Qué bonito, qué bonito. Pero esto hay que averiguarlo, ¿eh? Lo del espejo hay que averiguarlo. Toma viento. Y el otro no se ha muerto. Ahora, ahora, ahora. Ha muerto como debe ser. Bonito. Oh, macho, esto me va a dar un coñazo luego al... lo dice el libro. Pues muy bien, pues muerta, toma por culo. ¡Hostia! ¿Qué hago? Voy a grabar. Cojo la escopeta, no sé lanzarla. Digo, no sé usarla. La escopeta, ¿dónde está la escopeta? Ahí pone. El 1111 comenta: cuidado con las armaduras. Vale, es que no lo había recargado. No he recargado la escopeta. Había que recargarla, ¿no? Usar. ¿Cómo se dispara? ¿Algún botón de disparo? ¿Me sigue hasta arriba? Pedazo de combate encarnizado. No me sigue, ¿no? Se queda abajo dando vuelta. Es que, macho, es que a esta velocidad me puedo morir de asco. A ver si lo pillamos otra vez, desprevenido. No va a dar tiempo a pegarle. A ver si puedo cambiar al... Va a cambiar al sable. Al sable, contra. Ah, que no puedo cargarme al de este. O a la velocidad que va este, no puedo. Pero da muchos golpes con esto. Espérate, a ver si puedo bajar y darle con todo lo gordo. El botón y a la izquierda o a la derecha. Parece que tengo que estar cerca. Ahí. Toma, toma, toma. Esto es algo erótico festivo, ¿no? Toma, 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 toma. Le sigo dando. Y sufre. No me lo puedo cargar, ¿verdad? Pues está jodida la cosa. No me lo puedo cargar. Vale, y no puedo correr. ¡Ahora sí! Si lo gano en el combate, podía correr. Creo que solamente en modo combate. Pero antes tampoco podía correr. A ver aquí qué hay. Buenos días. Vengo aquí. Inspeccionar, a ver si trae pesicolas. Hola, hola. Es que quizá haya alguna forma de matarlo. Pues con la espada esta rota encuentro una llave. Pues con la espada rota esta no creo. A ver. Menudo culo le han puesto a este hombre. Menuda caca tiene que echar. Forma de polígono. De poliedro. Pero vamos a investigar. Yo también. Vamos a investigar. Soy muy violento, hombre. Un cuchillo. Cuchillo mantecas. Aquí no puedo correr. ¿Será cuando aparecen las armaduras que pueda correr este hombre? No hay agua. Pues ya empieza a hablar Chotuno. Yo creo que en la mesa tenías que poner algo.
Pues hay como una sombra, ¿no? La olla será. Encuentra una caja de cerilla. Me parece estupendo. A ver, ¿y aquí qué hay? Habrá que echarle agua. Cromwell 1111 comenta Aquí, ¿no? la olla. Se rompió la olla, se rompió la olla. Ahí está, la olla. Una olla de sopa. Comer, beber. ¿Tiene algo? Comer, beber, pete. A lo mejor puedo comer. ¡Puac! No sé qué, no sé cuánto, pero estoy bien ya. 9 de vida. ¿Cuánto tengo atrás? 10. Se ha roto la Cromwell olla. 1111 comenta no. La he puesto en el suelo. Macho, es que esta velocidad, tío. Ahora corre del desgraciado. Qué desgraciado. Pues no, ahí no es. Ahí no. Cromwell 1111 comenta no, no había sitio. No hay sitio. Vaya, me estás engañando todo el rato. Creo que no he investigado bien esta zona. Cuchillo. A ver si investigo aquí. Una caja de galletas. Eso sí me lo puedo comer. A ver. ¿Me lo he comido? Sí, 14. Vale. Vamos a grabar. Grabamos. Estupendo. Buenos días, caballeros. Con mi pompis, con mi saco de pedos. ¿A dónde puedo ir con mi saco de pedos? Corre, desgraciado. Corre, 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 corre. A ver, con tiempo. A ver, uno. No, no, no. A ver, ¿y esta puertecilla dónde va? Vale. Grabamos y seguimos. ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Tengo algún arma? Bueno, supongo yo que está en pausa el juego, ¿no? ¿Qué tengo de arma? El sable no. Cuchillo. Cuchillo, cuchillo. Toma. Se rompe, hay que usarlo en el momento adecuado. Toma, eso es súper golpe. Me he dejado al cuchillo picueto. A ver cómo estamos el cuchillo. Cuchillo a lo mejor no se rompe. La música no se acaba nunca. Es que eso es lo que yo creo que debería ser el juego, ¿no? Que automáticamente cuando estás cerca de una zona, ¿qué diferencia lo de buscar y explorar? Cromwell 1111 Y luchar. comenta, el cuchillo creo recordar que no se rompe. Pues entonces va a ser nuestra arma favorita. No hay nada aquí, ¿no? Carbón y lata de king. Vete, voy a usar la lata. Usa. A ver cómo está. Cromwell 1111 comenta, mira si puedes encender el fuego con las cerillas. El fuego. Ay, a lo mejor tenía que haber usado la lata de aceite en la olla. A ver, voy a mirar la olla. Rifle, me queda un disparo. No me queda la sombra. Una lámpara. 100. Lo he usado en la lámpara. Y la olla la puedo llenar de aceite. Es que no me han preguntado tampoco. Una Cromwell olla. 1111 comenta, no, la Pero. lata es para el quinque. Cromwell 1111 comenta, no. No. Qué negativo estaba aquí. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho que no, no? La lámpara. ¿Cómo que no dispone de aceite, ha dicho? Es que se quita muy rápido. La lámpara ya no. ¿Ya no qué? Las cerillas son para la lámpara. Vale, vamos a seguir buscando. Nada. Nos vamos. Hemos entrado por aquí. Vamos a Cromwell 1111 comenta, Ah, que ya está ya encendido. está encendida.
Ya está encendida, tío. Pero yo quiero apagarla. Yo no quiero... Ahora mismo no necesitamos esto. Pero ¿por qué está encendida? Está apagada. ¿De qué leche me estaba hablando? Cromwell 1111. Está apagada. Ahora está encendida. Ahora mismo está encendida. ¿No? Vamos, nos dan opciones para la chorraica de... Como que no gasta, pero bueno. ¿Cómo va a estar encendida? Se dice que no gasta, ¿sabes? No se apaga. Cromwell 1111. Para gastar la tenemos que coger. Que no gasto, si yo no quiero gastar. La culpa es tuya. Que me estás todo el rato diciendo... Enciéndela. Me has dicho, está gastando. Está ya encendida, pero ¿cómo está encendida, hombre? ¿Dónde está mi cuchillo? ¿Dónde está mi cuchillo, señorita? Vamos a ir con otro cuchillo. A ver, con la navaja del albacete. ¿Hasta dónde llegamos? Buenos días, vengo... ¡Hostia! Pero están muertos, ¿no? Estos son como... A ver, ¿se activan? Bueno, ¡ah, que vienen en orden! ¡Qué educados son, coño! ¡Oh! Hay que dar el golpe rápido. Toma, 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 toma. Ahí tienes que poner la sopa. Pues la sopa no la voy a poder poner. Hostia, los bichos estos. Hay que darle en el momento justo. Ah, desaparece. Muerto. Venga, venga, el siguiente. ¿No? Ah, acá es el siguiente. Venga, desde aquí puedo. Más o menos calcular. Hostia, es que viene muy lento. Y yo no puedo correr. Ah, ¿puedo correr? No, no puedo correr. Que no, que los voy a matar los gatos. ¡Hostia! ¡Qué buena, eh! ¡Toma! Que no necesito poner la sopa en ningún lado. Ah, voy a intentar poner la sopa, lo que no sé en dónde. A ver. Vale, yo creo que es mucho mejor así. Para acá, hombre, comunista. Viene en pelota a hacerme cosas guays. Toma, marxismo. Toma, marxismo. Vale, voy a poner en la mesa. Así sitio la mesa. Toma, yo para qué quiero esto. Está, ¿no? Vamos a poner a comer, ¿no? Y se quedan tranquilitos. Me he cargado todos esos colacas de tomar a este, va a morir. Pero tú. Toma. ¡No lo puedo dar! Hombre, se va a morir, eso seguro. Lo de la sopa será una especie de rompecabezas, pero... Vamos a ver, venga, vamos a investigar ahora tranquilamente. Grabamos. Investigamos. No. Vale, tío, lo de correr me tiene amargado. Y encima arrastro la silla. ¿Por qué? Ah, que hay ahí, nada importante. A ver, allí hay algo, ¿no? Debes tener poca vida. Ah, a lo mejor por eso. A ver, tengo 7 de 14. Galletas. Galletas. Quiero galletas. ¿Hay algo ahí? Nada. ¿Y la mesa? ¿Hay algo guay? Comenta. Galletas, necesito galletas. No, yo puedo grabar, ya he grabado. Ah, tú dices para que sea
sustancias, hombre, con 7 siempre puedo volver atrás. Se supone que ya hemos matado enemigos. O salen enemigos de la misma zona. Y la silla esa. Por... Hostia, no he mirado aquí. Espérate. Ahora corre. Desgraciado. Nada importante. Vaya, en esta zona. Nada importante. Vale, no vamos a abrir esa puerta. Por ahora. Vámonos para atrás. Pero no tiene leña. O eso da igual. Esto se inventa la leña. Nada importante. No puede usarla. Dice que no. La lámpara es solamente para la lámpara, ¿eh? Tú no te acuerdas de eso. Pero es solamente para la lámpara. Y esa puerta la hemos. Bueno. Pero eso tiene pinta de que me mata, ¿no? Eso es malo, ¿no? Ah, que es humo, que es un efecto espectacular de la época. Sí que era malo, ¿eh? Sí que era malo. No hacer nada. Bueno, el mechero lo hemos pillado, que es lo importante. Es que sin correr, sin poder correr, creo que es complicado, tío. Vamos a ensayo de ras puro. Así podemos seguir investigando esa zona. Sabiendo que hay... Cromwell 1111 comenta: por eso te decía que tenías que grabar con mucha vida. ¿Y cuánta vida tengo? Tengo 2 nada más. No tengo nada de comer. No, pues vamos a buscar algo de comer, ¿no? No tenemos algo de comer. Vamos por aquí. Yo creo que no aparece la araña hasta que nos cogemos la flecha. Tenemos el arco, pero vámonos por aquí. A ver hasta dónde llegamos. Venga, vamos a grabar. Bueno, abrimos esto. Vamos a investigar la esquinilla. Yo qué sé, yo quería darle al botón de explorar. A ver qué es lo que me dice. Encuentra un disco. Cromwell 1111 comenta: hay otra puerta. Sí que hay otra puerta. Venga, vamos a ver qué hay ahí. Hay una llave en medio, ¿no? Hay que quitar a esta gente de medio, está cerrada. ¡No! ¡No! Cromwell 1111 comenta: ese disco no. Cromwell 1111 comenta: otro. Cromwell 1111 comenta: la danza macabra. Cromwell 1111 comenta: Desensaen. Aquí ni nada, ¿no? No hay nada por aquí. Vale, vámonos. Por ahora no puedo hacer nada. Oye, no he investigado el mueble ese. ¿Habrá algo en el mueble aparte del disco? Va a salir de forma automática. A correr, tío. Ahora sí que necesito que corra un poco. Hijo. Nada, nada, ni nada. Vámonos. Vale, pues no cogemos la flecha. Cromwell 1111 comenta: tiene que haber una gramola. Vale, vamos a grabar. Cambiar la música, me atacan si me quedo quieto en un sitio mucho tiempo. A ver qué más hay por aquí. Ya, eso lo hemos investigado, por ahí lo hemos investigado, está todo cerrado. O sea, tendríamos que ir a por el enemigo, pero... Cromwell 1111 comenta: sí. ¿Has mirado esas puertas? Claro, esa es la cocina.
me quedo a investigar esta parte. Lo bajamos por aquí después de... Espérate, voy a investigar de nuevo, pero eso ya lo miramos. ¿Te acuerdas? Estaba aquí la cocina, la cerilla. Pero estos juegos no son tan inmersivos, pero sí que necesitas acordarte bien de lo que has hecho. A ver si hay comida por ahí. Comenta, sí, sí, sí. Me refiero a la de la sala de baile. Sí. Aquí ni nada, aquí ni, no hay nada que rebuscar. Esto ya lo hemos buscado todo, ¿eh? O sea, aquí ya lo hemos explorado todo. Aquí no vamos a encontrar nada. ¡Hostia! Esto no lo había cogido yo. Espérate, vamos a echar un vistazo. ¡Hombre, una pistolita! ¿Y cuánto? Tengo 6 balas. ¿Lo podemos usar para cargarnos al... al hombre este? Espérate, vamos a seguir buscando. Hay más cosas aquí. Yo creí que ya habíamos buscado aquí. Espérate, vamos a seguir. Nada importante. A ver si aquí hay en el agua hay algo. Está llena de agua. Había que hacer algo con agua. A ver. No creo, ¿no? No tiene sentido. A ver. Mechero, cuchillo, una llave. Había que rellenar algo. No, no. Vámonos. La lámpara por ahora no he visto. Aquí hay un agujero. Vamos a echar un vistazo ahí. Nada, ni nada. Pues vamos. Nos ponemos el revólver. Esta es la del humo, ¿no? ¿O cómo? Pues hacemos un worker. Quiero no corre, quiero no corre. Cromwell 1111 comenta: la necesitas para el laberinto y para la biblioteca, creo. El que necesito, el agua, quizá, ¿no? Vamos a coger revólver, usamos. Vale, a ver qué nos queda. Que por aquí ya lo hemos mirado todo. Esto está cerrado. Esto está cerrado. A la izquierda no abrimos. Ahí está el gusano y la de la derecha está cerrada. Vale. Lo voy a hacer, pero más que nada para que tú, si te acuerdas de algún consejillo, me tenés que dar. Pues, dímelo. Porque yo no me acuerdo de nada. O sea, yo jugué, o sea, yo vi jugar. Ahora no me dejaron jugar. Yo estaba todo el rato, pero bueno, déjame jugar. No, mira lo que chulo es. Pero tío. Pero desgraciado, tú cuando vienes a mi casa, yo te dejo jugar al Sonic. Por aquí no hay nada más que mirar. No. Esa puerta está cerrada. Esto ya lo hemos. Ya le hemos hecho un vistazo. Había una gramola arriba. Está cerrado. Es que no me acuerdo si arriba había una gramola. Subimos arriba. Ah, hombre. Ahí ya hemos mirado, me parece, ¿no? ¿Qué había aquí? O sea, aquí no hemos mirado. Ah, mira, la gramola estaba aquí. Encuentra un gramófono. Cromwell, ¿a que me lo llevo? Comenta, mira el disco que has cogido. Pero tengo que ponerlo abajo. Vale, pues lo vamos a hacer. Pero a ver si encontramos algo de comida. No. Cromwell 1111 comenta y balas.
¡Ahora! Bueno, se la encuentra. Atizador. Cerilla. Balas no, cerilla. Oh, ok, hay algo más, No puedes llevar nada más. Tengo que quitar cosas. Venga, vamos a tirar cosas al suelo. Ah, yo supongo yo que la lata de aceite no me va a servir ahora mismo, así que lo vamos a saltar aquí. Cromwell 1111. Comenta. Ah, no. Cromwell 1111. Comenta. No, no. ¿Que no qué? Sí que no tengo sitio. El sable roto. ¿Para qué quiero yo el sable roto? Cromwell 1111. Comenta. Deja el gramófono abajo. Abajo, abajo, ya lo sé. Pero bueno, vamos a dejar sitio del inventario, que yo no tengo aquí sitio para todo. Una caja vacía. Espera. No hay sitio. Ah, que no hay sitio. Espérate, que no puedo dejar las cosas aquí. Tengo que buscarle otro sitio. Solamente puedo dejar una cosa. No hay sitio. Y en la mesa. ¿Eso qué es? ¿Esa mierda qué es? Fantasmoide. ¿Me matará? Vale, espérate, me he equivocado. En vez de darle a grabar, le he dado a... Hay algo ahí atrás, ¿verdad? Hay como un objeto. Cromwell 1111. Comenta. Es muy de ensayo-error. Pero mucho, mucho. Bueno, es entendible, ¿eh? Es entendible en aquella época, es entendible. Voy a grabar aquí. Ahí. Bueno, ahí. Grabamos. Es que me he dejado algo ahí. Hay cerilla y me la he dejado ahí, tío. No sé para qué servirá la cerilla ahora mismo. Excepto para el laberinto, pero... Mira, cartucho. No puedo llevar nada más, tío. No puedo soltar las cosas donde quiera. Lanzar. Vale. Dejar. Pero el problema es ahora. Cromwell 1111. Comenta. Deja la caja. Usa. Pero... Ah, vale, recargar. Quédale a recargar. Venga, recargamos. Ah, se recarga automáticamente. ¿Qué más hay por aquí? ¿Habrá algo más? Ya está, venga. Averiguado. Lo del fantasma no sé cómo va, ¿eh? Y tampoco te dicen o te dan pistas de cómo... Vamos... ¿A dónde era? Era por aquí, ¿no? Vamos a poner el gramófono abajo. Tío, como leche. Cromwell 1111. Por aquí era. Comenta. Te dan pista en los libros. Vale, vamos a poner el gramófono en su sitio. ¿Cómo corre el tío? Ahí está el gusano y ahí está el tío del sable. ¿Dónde está? Guau, tío, ya me he desorientado. Cromwell 1111. ¿La has pasado? Comenta, que es esta, ¿no? Te la has pasado. Esta. No. Esta, es por aquí, ¿no? No, la del fantasma es esta, ¿no? ¿Dónde está? Cromwell 1111. Comenta. Abierta. Que no, que está la del fantasma, tío. La del fantasma. Ah, no, es esta. Vale, vale. Cromwell 1111. Me había despistado. Comenta. La abierta. A ver si me dan algo de vida. Algo de vidilla. Corre, tío, de verdad, qué lento eres. No hay nada, ¿no? No hay nada importante, excepto un gramófono.
¿No hay sitio? Entonces, ¿dónde le chipongo yo? Espérate, me voy a dirigir bien, a ver si es que no me ha cogido la mesa. No es importante. No hay sitio y donde le voy a dejar el gramófono. No veo otro sitio. Lo dejo en el suelo, voy a intentar dejarlo en el suelo. Lo lógico es la mesa, pero... Y aquí tampoco veo yo un espacio. Cromwell 1111 comenta: en mitad de la habitación. Tendría que haber algo en un cuadradito, pero la mesa sería un buen sitio, un sitio muy educado. Ahora sí, no tiene sentido eso. No es intuitivo. Si tienes una mesita como una persona civilizada, usa la mesa. ¿Para qué? ¿Qué hago ahora? ¿El disco está puesto o no? Está puesto, ¿no? Cromwell 1111 comenta: cógelos. Los cojo, pero los cojo y me los quedo igual, por separado. Cromwell 1111 comenta: es que ese no es el disco. Ah, ese no es el disco. Cromwell 1111 comenta: cógelos. Espérate, entonces, me estás diciendo que dais pistas en los libros y que el último libro que hemos cogido que decía... Una llave, una hoja de sable... ¿Dónde está el último Cromwell disco? 1111 comenta con G. La carta de Jeremy, ¿no? El último que hemos pillado. Cromwell 1111 comenta: mira el disco. Espera, espera, espera. Que yo me entere. They are coming. I have freed hellish forces, and now the price must be paid. Their Seto is the prey of evil. The sun has set. They will find my body, but will not have my soul. I can imagine the master's fury and the terror in the hearts of his slaves. I hear their footsteps. Ya está. Esta es la carta, esto es lo último que tenemos nosotros. Excepto el disco, mirarlo. No, mirarlo no puedo mirarlo. Pero tampoco lo puedo usar, ¿no? Parece que a ellos no les gusta esta música. Escucha de novia azul, no hay sitio. Ah, que puedo poner el disco encima. O sea, llevamos un montón. Cromwell 1111 comenta: usa. Vale, este no le gusta. Este no le gusta. ¿Puede sacar fantasma así? Ya te vamos a coger. ¿Cómo quito la música ahora? Cromwell 1111 comenta: les gusta la danza macabra. Cromwell 1111 comenta: ah, pues mira. Pero se queda puesta la música, tío. Como supongo yo que si salgo de la habitación. Vamos al fantasma. Comenta, vamos al fantasma. Inténtalo. O sea, vamos con la música puesta a todos lados. Ah, se quita, se quita. Cuando pasamos de un sitio a otro, se quita. A ver, el fantasma. ¿Dónde leche estaba el fantasma, tío? Arriba, ¿no? Vale, yo creo que está arriba. A la derecha estaba el fantasma. Con cuidadín.
Voy a grabar, porque aquí hay que grabar cada 2x3. Aquí cada... Estaba aquí. Vale, a ver, vamos a ponerlo. No se va. Relaja. Es que yo escucho eso y me acuerdo de 2001. No surte efecto, ¿no? Y esta música, ¿para qué será? Malo y azul. Es que aquí me acerco mucho. A ver. Vale, pues probado. Al menos hemos probado algo y no nos han matado. Seguimos. ¿Qué más podemos investigar por aquí? Tengo el disco. El atizador. ¿Para qué podría ser el atizador? Yo no recuerdo que hemos visto por ahí. Cromwell 1111. Comenta. Hay que respetar el espacio vital de los fantasmas. Tengo 2 cuchillos. Podría ser que a Danubio Azul le guste al tío de la espada, no creo, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Abuelo Multimedia, comenta. Prácticamente hay que guardar avances cada pantalla. Vamos a investigar por aquí. Por ahí no me he ido. A ver lo que hay. Porque aquí... Aquí cabía. Un cofre o algo. Cromwell 1111. Comenta. Sí, porque te pueden matar con cual. Comenta. ¿Espacio vital fantasmal? Oh my god, Phantowox. Otra vez estamos aquí. No tendré una llave por ahí y no la he utilizado. Cromwell 1111. Comenta. Fantasmas Nancy, jajajaja. Cromwell 1111. Comenta. Pero sigue mirando esa puera. Pero qué puerta. Cromwell 1111. Comenta. Lebensraum. Lebensraum. Por aquí dices tú. Esa puerta está cerrada. Hemos dado la vuelta. ¿De qué depende que me ataque? Hemos dado la vuelta. Ah, por aquí. A ver qué había por aquí. Voy a coger la pistola. Por si las moscas. Otra pistolita. Cromwell 1111. Comenta. La que has abierto. Aquí. Se puede entrar aquí. Música aterradora. Ah, aquí me mataban. Vale, vamos a... No voy a coger eso, a ver si sale el enemigo. Fíjate, ¿y si pruebo el... Que tarda mucho en cargar. Vamos a probar el rifle, que además que tengo un montón de balas. De cartuchos, que diga. Vamos a probar, pero vamos, que creo que no me da tiempo, ¿eh? A cargar el rifle. Ah, pues sí, me daba tiempo. Vamos a esperar que se acerque un poco. Ah, con 2 me lo cargo. Bueno. Y yo sufriendo. Vamos a ver el cuaderno antes de recargar. Diario. Diary of Jeremy Hartwood. Muy bien. Cromwell 1111. Comenta. September 27, ahora que ya sabes 1924. Cómo matarlo. I have decided to keep this diary. Too many inexplicable events have taken place recently. Never have dreams so haunted my every waking moment. Some, seeing my recent paintings, may question my sanity. I can only ask them.
September 28th, 1924. The night is pitch black. I am again drenched in sweat. I was wandering in the dunes, among giant standing stones. They were arranged in a circle, and the wind... It seized me. I struggled to break free of its loathsome embrace and managed to tear my hand away. It was covered in sticky... O sea, lo de al lado hay que matarlo con un cuchillo. A knife. October 5th, 1924. The stone circle is a pentacle. Derceto's library is filled with books on the occult. I will study those books until I find some explanation for the dreams. The visions that haunt me must be connected to my discoveries. December 16th. Dear God, I have found the knife. It was hidden here, and what I have learned fills me with apprehension. It is a sacrificial dagger belonging to some unholy cult. Oh, otra cosa. Was my father right after all? Pues claro, los padres tienen razón siempre. January 23rd. I spend all my days plunged in dusty books. The servants are convinced I am mad. At night, I awaken them with my screams. The dreams are draining what sanity I still have. I have tried... February 7th, 1925. The Dark Man. That is what I call him. His terrible smile will haunt me to my dying day. His breath was ice and his burning eyes froze me. I could not move. I know. La máscara de la muerte. I have ever known anything. March 10th. My exhaustion is beyond description. The endless reading burns my eyes. It seems that pirates frequented the area. Dr. Herbert insists I keep to my bed. I have moved to another bed. Unless I, Jeremy Hartwood, can find a way to... March 11th. My poor knowledge of Greek and Latin is a serious handicap to my reading. I have, nevertheless... made a great step forward. I drew the symbol on the floor. He can no longer go there. Un símbolo. I want him to alfombra. Puede ser alfombra. Same thing in my bedroom. I can imagine his rage and frustration. Only last night he found his way back into my... March 13th. The translation will seriously dent what money I have left. I cannot paint. Comenta. My pictures are clearly the work of a lunatic. The collector Thornhill's embarrassed smile. Todavía no ha dicho la solución. 1111. Comenta. La alfombra March es 29. Para tapar un cuadro. He has come back. He found the door to my dreams. I am too weary to attempt any defense. March 30th. How ironic. The cave my father sought for so many years is here. Beneath the house. Waits. The butler discovered a crack in the cellar wall. A breeze blows in through it. I will carry to my grave the vision of his face contorted in the agony of that fatal heart attack. His body was twisted. He had wept. His fingernails were torn and bloody from scrabbling at the floor. Dr. Gray concluded that death had been due to a heart attack. March 31st. I explored the caverns in a dream. The Dark Man came with me. I realized that my death was of no interest to him. The Dark Man wants something else. He seeks a body. A curse is on Derceto. From the foundations to the very rooftop, I can no longer struggle, let alone eradicate the evil that grips the house. The end is very near. I can feel it. I have taken the decision to... May he who finds this diary pray for my soul. Vale, no nos ha dado la solución, del fantasmita. A ver cómo estamos de salud. A lo mejor no nos han quitado tanto. Uno, me queda uno. Venga, van buscando. Al... La música, todo. ¿Qué pasa? Hay una marca, ¿no? Hay como un sitio, como algo, ¿no? Voy a investigar. Antes de cortar, ya es muy tarde, tío. Cromwell 1111 comenta:
graba e intenta matar al de la ducha. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. No hay nada importante. Ahí hay como un sitio, ¿no? Para colocar, espérate que miren el armario, a ver qué hay. No había nada, ¿no? Y detrás de las cortinas habrá algo. Ahora que se ha ido el bicho, a lo mejor. Y aquí en la esquina, es que a veces hay objetos y no hay nada en pantalla. Ahí tampoco hay nada. Vámonos. Pues venga, grabo, intento cargarme al bicharraco de la vista. Aunque creo que no, que no voy a poder cargármelo. Vale, que no llegaba a esa esquina, tío. Cromwell 1111. Un libro, por Marlo. Creo recordar que había botiquines. Claro, tiene que haber algún botiquín. Así antes he recuperado energía, pero contra que no hay, no te dan apenas. A ver si de aquí puedo darle. Fíjate. ¡No! Corre, corre. No me da. No digas esas cosas porque no me da. A ver, no puede salir de ahí, ¿no? A ver si lo puedo dar de aquí. Le doy. ¿Me lo he cargado? No. No le doy, ¿no? Creo que no le doy. Ahí sí le he dado. Algo ha hecho el bicho. Yo creo que esto no hago nada, ¿no? No, esto necesita algo. No le hago nada. Y con el revólver ya no me da tiempo a hacer nada, ¿no? Bueno, vamos a seguir investigando un poco, ya que tengo que recargar. Tengo, ¿cuántas balas tengo? Dos cartuchos. A ver aquí qué hay. Esta habitación está oscura. Bueno, pues voy a usar la luz. ¿Dónde está esta? Macho, el de este, el inventario es suplicio. Bonito. Puedo investigar con esto, ¿no? A ver, allí hay un objeto ahí, ¿eh? Más pistas vamos a encontrar. Vale, voy a recargar. Vamos a recargar. Cogemos estos objetos. No abrimos esta puerta. A ver qué hay por aquí. Venga, cogemos. Mira qué leche cuando entremos. Así gastamos menos. Nos vemos aquí. Nos dice que no podemos entrar. Cromwell 1111. Comenta. Suelta cosas. Le voy a intentar dejar aquí las cosas que no necesito, como por ejemplo. El 1111. Comenta, pero fuera. Fuera, dice. Bueno, que más da que la deje aquí. ¿Tiene algún sentido eso? Tío, el rollo. Ah, vale. Lo he tirado, ¿no? No lo he cogido. Vale, esto. Eso no ha hecho ruido. Eso no ha hecho ruido. No lo he tirado, no me parece a mí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué más? ¿Lo he tirado o no? Sí, está ahí toda la chorrada. Ya no puedo salir de aquí. Ahora sí puedo. No puedo llevar nada más. Esto sí puedo.
Espérate. Rapidito que se gasta. A ver, ¿qué hay algo más? Nada. Aquí no hay nada. ¿Y en la cama? No hay nada en la cama. Vamos a ver aquí rapidito. ¿Qué hay ahí? Ah, los sables, vale. Vamos a cerrar. Digo, apagar, a cerrar, ¿sabes? Ahí. Con que coja. 1111. Comenta. ¿Le has dado a buscar? No, no le he dado a buscar porque si no se queda oscura y no puedo. Entonces no tiene sentido, ¿no? Vamos a darle aquí, espérate. Venga, vamos a seguir investigando. Un poquito más, voy a grabar. En este juego sí que hay que salvar, ¿eh? A ver si encontramos un botiquín o algo. ¿Qué hago? Cromwell 1111. Comenta. Mira el libro. Ah, el libro, ¿verdad? Venga, vamos a leer el libro y lo dejamos aquí. Lo dejamos sin morir. Qué bonito. A ver, dice la luminosidad. Para. An account of his celebrated voyage to New England, 1824, Alistair Publications, Cambridge. Following a splendid journey, the sunny harbor came into sight. The locals were much impressed with one's arrival in their midst. One had time to sketch several of them and notice signs of degeneracy. Upon the promise of a few coins, a child has undertaken to reveal to one a most prodigious phenomenon of a natural order. One admits to being skeptical as to the prodigiousness of the marvel, whatever it may be. Indeed, one suspects it to be little. One admits to being somewhat flabbergasted. The Milky Way shone like the fires of the apocalypse from the inky celestial vault. Certain distant stars, normally invisible to the naked eye, were clearly visible, glittering indeed with a strange intensity. Comenta, it would be pointless to offer here the names of the constellations one perceived in utter clarity. Apart from the interminable length of such a list, one might conceivably risk being charged with exaggeration. Está mal traducido, que le eche a correría. Eso de a correría, eso existe, a correría. El riesgo de que correría sería, ¿no? Hay palabras, está mal traducido. El riesgo que alguno me muere exagerado. The cross cast its shadow on the ground. The sea in the distance was dead calm. Tonight, one will return to that spot and draw those stars. Tomorrow night, one will at last see Halley's comet in all its brilliance. The youngster will carry torches, despite one's development. The drawings will, one is convinced, set light to the solar. Vale, significa que necesitamos un mapa, ¿no? Such a moon! One lost count of the craters, so sharply was their definition. Loath as one is to seem excessive in one's appraisal, one cannot but feel that the how strange to consider that idle conversation, some research in the British Museum, and a voyage to this backward village should culminate in so astounding a discovery. It may be that others have noticed the extraordinary nature of momento, yo me perdí. ¿De qué cruz me está hablando, tío? The cross cast its shadow on the ground. Esto no me it would be ya. Pointless to offer here the names of the constellations one perceived in up. The cross cast its shadow on the ground. ¿Pero qué cruz, tío? One admits to being somewhat flabbergasted. The Milky Way shone like the fires of the upon the promise. Yo me he perdido esa ¿a qué se refiere con la cruz? ¿Una sombra? Following una sombra, ¿no? Upon the promise. One admits to being somewhat flabbergasted. The Milky Way. It would be pointless to offer here. ¿Se refiere a la luz del cielo? ¿Es que forma una especie de cruz? Cross cast its shadow. No entiendo. O está mal traducido o algo no. The sea in the distance was dead calm. Tonight,
Pero luego hace referencia a la cruz. The drawings will, one is convinced. Such a lo mejor en el mapa tiene sentido lo que dice. ¿Cómo aplicar la presencia de esa cruz? Ni puñetera idea, tío. ¿A qué se refiere con la cruz? Porque la cruz apareció ahí de repente. Ya te vamos a tapar este cuadro. Ya tiene pinta. Comenta. A ver si más adelante te encuentras. Pues seguramente, pero en el texto o está mal traducido el tema de la cruz, o yo qué sé. No tiene mucho sentido, en el texto. Vale. Pero te vamos a grabar. Pero con este hombre un poco más sano. ¿Te acuerdas la pobre Claire como la llevábamos todo el rato? Con el dolor de riñones. Y no parece que me pueda esconder, ¿no? A ver, aquí que hay la biblioteca. Digo, a ver si hay un botiquín, por Dios. A ver si hay un botiquín. Se supone que en los sitios oscuros no te atacan. ¿Cómo que no? Qué pedazo de bicho, espérate. Pero si cojo. Espérate, esto es correr, no puedo hacer otra cosa que correr. Aquí, ¿qué hay? Ve más lento. Ah, mira, hemos abierto la puerta esta. A ver, ¿me sigue el bicho? Cromwell 1111. Comenta. Y ese es inmortal. Inmortal. Abuelo multimedia. Comenta. Pues echo de menos las curvas perfectas de Abby en comparación a esto, qué asco. Hombre, pero este juego está muy bien. Lo que pasa es que es de la época. Cromwell 1111. Comenta. Ja, 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 ja. Abby es repugnante, tío. Vale, pues vamos a grabar aquí. No me ha pasado nada. Tengo todavía los dos de vida. Cromwell 1111. Pues necesitamos la flecha. Menudos brazacos los de Abby. Ya ve. Necesitamos la flecha y necesitamos más vida, tío. Es que claro, yo tenía algo, había comí algo, pero comenta, ya no lo tengo. Y espaldas para cargar sacos de papas. Y política de la manera, ideología también, una poquita llevaba Abby. Había llevado encima demasiado peso entre su hombro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque ya es tardecillo, son casi las 3 menos 10, pero bueno, estamos locos. ¿Okay? Vale, pues lo dejamos aquí. Pero estoy planteándome el llegar hasta aquí, porque una vez que sabes lo que tienes que hacer, el juego es corto. Este juego tiene que ser muy cortito, una vez que sabes exactamente qué hacer en cada momento. Entonces, me estoy planteando llegar aquí con más vida,